canal de todo lo que echa fuego, hace ruido y explota. Y hoy, compadres, me equivoqué de cachucha. Hoy tenemos una pistola que es excepcional. Una pistola hecha por una compañía que me impresionó la pistola que sacaron hoy. Ve nomás, compadres, qué pistola. Aquí tenemos la Hellcat Springfield Armory Hellcat. Qué maravilla de presentación. Mira nomás. Mira nomás. Hay una compañía que muchas compañías están tomando nota, que ya sabes qué compañía es, y que ha cambiado la forma de cómo se presenta un producto al consumidor. La expectativa, la mercadotecnia, cómo se presenta un producto, y esta compañía ha hecho mucha influencia en muchas otras compañías de cómo se presenta un producto. Y mira nomás, compadre, qué presentación. Aquí tenemos presentada para las pistolas fritas la Springfield Armory Hellcat. Y mira, compadres, cómo viene esta arma. Aquí tenemos, primero viene con el punto rojo. Este punto rojo está hecho en Inglaterra. Mira, aquí está. Viene con una funda que este es de cuero y luego este es de material Kydex para ponértela en el cinturón. Muy buena funda. Aquí viene con un cargador. El cargador este es el extendido de 13. Le caben 13 balas. Así es. Aquí tiene su candado. Aquí tiene la plaquita para con el cargador normal, que le caben 11 balas. Puedes apoyar el dedo chiquito si lo quieres. Y aquí en la caja fuerte viene la pistola. Mira nomás. Te abres aquí la caja fuerte. Y mira nomás cómo presentan la pistola Hellcat. Aquí está. A ver, vamos a sacarla. Ah, chihuahua, espérate. A ver, vamos a sacarla. Deja quitar aquí la caja. Y mira nomás qué pistola. A ver, ahí enfocó la cámara bien. Mira nomás. Springfield Armory. Mira. Mira nomás. ¿Qué tal? Mira el punto rojo. Déjame ver si lo veo. A ver. Ahí está, mira. Ahí está el punto rojo. La mira de atrás, como ves, es como una U. La mira de enfrente, mira. Ahí tiene una punta de fibra óptica que es verde. Mira. Pongo la mano así para que la cámara enfoque bien. Pero mira, qué bonita. A ver, deja ponerla así. A que enfoque bien la pistola, miren. Ahí está, bien. Ve nomás, qué pistola. A ver, ya enfocó la cámara. Eso, ahí está. Mira nomás. ¡Órale! ¡Órale, carambas! No enfoca, a ver. Mira, no enfoca. A ver, vamos a ponerle ahí. ¿Y ahora qué le pasa a esta cámara, chivata? Que no enfoca. A ver. A ver. Ahí enfocó. Eso, ya, ahora sí ya está enfocando, mira. Ahí está, eso. Ahí está. Al centavo. Y la calidad que la están haciendo es fabulosa. Esto se siente tantito rasposo, pero no duele. Pero cuando tú le pones presión, compadres, a chihuahua, se te agarra también en la mano. Es impresionante.
Cuando leí lo que le estaban diciendo aquí en el panfleto, que tiene varias, el plástico tiene unos picos como grandes y unos chiquitos que cuando le aprietas más y agarra más, dije, eso es puro cuento. No, compadre, sí, si la tocas, no raspa mucho, pero le aprietas, ya se cuenta que se te engoma o se te pega la pistola a la mano. Fabulosísima. Si no te gustan estas miras rojas, se las puedes quitar, les puedes dejar las miras normales. Y como te decía, el cargador normal tiene 11 balas. Compadres, esta es la pistola Hellcat. No la voy a disparar porque aquí está el Manolo, él no tiene protección de los oídos. Entonces, la voy a llevar al campo. Este nomás es el destape. Les voy a enseñar unas tomas de alta velocidad que acabo de hacer hace hoy en la mañana para que las vean. Y ahorita vamos a ir al campo a disparar y comparar esta pistola con pistolas como esta. La vamos a comparar con la Six Hour SAS, que es una nueva que salió de la Six Hour, con la Shield, con la Glock 43. Uy, compadres, hay tantas pistolas de este tamaño, de tan buena calidad, pero esta compañía está dándoles competencia a las mejores marcas. Órale, compadres. Estas pistolas fritas, apóyanos con su suscripción, compadres, para poderte traer el mejor contenido y más actualizado contenido de armas de fuego aquí en tu canal en español, el canal de pistolas fritas. Órale, compadres, ya me voy y ahí te dejo unas tomas en alta velocidad. Órale, compadres, estas pistolas fritas, adiós. Creep while you and me repeat this bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Suffocating.